Bueno, estamos otra vez más compartiendo, explicando, enseñando, pero sobre todo disfrutando de esto que tanto hacemos que va de la mano con naturaleza, con paisaje, con montañas, con aguas, que es la pesca deportiva, o en sí la pesca. Cualquier tipo de pesca es bonita. En este caso, vamos a hacer todo el trabajo o toda la experiencia, vamos a vivirla, cómo se pesca con naranja. La naranja es una de las carnadas universales para la sabaleta. ¿Por qué universal para la sabaleta? Porque cuando sabes cortar la naranja, cuando aprendes a cortar la naranja, es el huevo de la, imita el huevo de la misma sabaleta, el huevo del pescado negro. Entonces la sabaleta le gusta mucho este tipo de cosas. Vamos a aprender a partir la naranja. Esta es la naranja. Me gusta que sea naranja criolla. En el caso de que tenga naranja ombligona o otro tipo de naranjas, bueno, se puede utilizar, pero la naranja criolla, que es más amarilla y más jugosa, es muchísimo mejor. Y lo van a ver por qué. Entonces, la forma correcta de yo cortar la naranja, eso es clave. Es clave saberla cortar. Entonces, yo empiezo cortando la naranja de esta forma, como no la cortan, sacando, o cuando uno se la va a comer normalmente, pero yo no le dejo nada blanco. La naranja tiene las tres cortezas, tiene la corteza de la cáscara, tiene una corteza blanca como un almidón y tiene lo que es la pulpa como tal. A mí me gusta dejarla solamente la pulpa. Esta es la clave. Esta es la clave para partir la naranja. Muchas veces la gente parte la naranja con blanco, con esta parte blanca, y no sirve mucho. Yo le elimino todas las, de una u otra forma, todas las impurezas. Estas partes es para comer. Muy rica. Y luego acá hacemos un corte en cuatro. Ese corte lo hacemos en cuatro. Si observamos, le quedan todavía franjas blancas. Le corto también esas membranas blancas. Y ya cuando corto la membrana, empiezo a hacer los casquetes para sacar las carnadas. De esta forma. Y así queda la naranja. Esta es la naranja. Queda totalmente pulpa. Queda como el huevo, como el cordón del huevo de los peces, que está pegado por unas membranas, pero muy sujeto, firme. Así es la naranja. Ya después de que haga los cascos, todos los casquitos, esto mejor hacerlo en una tablita. Importantísimo utilizar una herramienta que corte bastante, una navaja, ojalá un bisturí, y queda de esta forma. Es especial esto. Y ya la forma correcta de ponerlo al anzuelo, ya lo vamos a hacer. Así corto la naranja. Y esta es una de las carnadas universales para mí, hablo desde mi experiencia, para pescar sabaleta. ¿Por qué? Porque imita el huevo de los mismos peces del agua y también por la silueta del color que hace, que se parece a un fruto que cae, que baja natural, y esto da mucho que decir a la hora de pescar la sabaleta. Quédese con nosotros, Tiempo de Pesca Colombia, y ya vamos a la pesca. ¿Cómo se pone la naranja y los sitios de pesca? Bueno, vamos a hacer la forma correcta de poner la naranja. Igualmente, muy parecido al aguacate. Chuzamos. Tiene. Entonces es muy especial. Es muy especial la pesca con eso porque parece al huevo de los mismos animales del río.
Y segundo, es muy natural, el color ayuda mucho. Por eso el aguacate es muy bueno, pero yo creo que esta les lleva a vender. Una naranja, una zabaleta. Así empezamos esta pesca.